Grupo de Oro presenta. Estudiantes de las 8 escuelas normales de Michoacán arribaron al primer cuadro de la ciudad, donde bloquearon la circulación sobre la avenida Madero. Tal como lo había anticipado Cuadratín, con esta acción, los normalistas iniciaron las movilizaciones tras no llegar a acuerdos con la Secretaría de Educación en el estado. Un intenso caos vial se registró en el centro de Morelia y los automovilistas tuvieron que tomar vías alternas. Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratín.